Campeonato Regional de Truco en Punta Arenas, el certamen de carácter abierto a todo competidor, se efectúa en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Regional. Inscripciones en oficinas de ITV Patagonia, ubicadas en Ignacio Carrera Pinto 654, este 10 de octubre a las 20:30 horas en la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Asogama, ubicada en Bulnes, esquina Manantiales. Concurso de cuentos. Cuéntanos una historia y participa en el concurso binacional literario Francisco Coloane. El certamen está dirigido a escritores de la región patagónica, chilena y argentina. El ganador será premiado con 1.500.000 pesos, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014. Las bases las puedes encontrar en la página que está apareciendo en pantalla. Robin Hood, el musical. Las aventuras del ladrón más famoso del mundo, la representación del musical Robin Hood, a cargo de la Bandita Elástica, Retaguardia Jazz Band y un elenco regional. Se trata de una adaptación de Pedro Novakovic y que cuenta con música de Jorge Charp Galetovic. Desde el martes 7 al sábado 11 de octubre, a partir de las 20 horas, en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. Entrada liberada y puedes encontrar tus entradas en la oficina del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, ubicada en calle Pedro Montt 809. Mutaciones en la idea, obras que representan un estilo que el autor define como biomecánico, inspirado en el surrealismo y la ciencia ficción literaria y cinematográfica, conforman la exposición Mutaciones. La muestra es el trabajo plástico elaborado durante los últimos 20 años por el periodista y músico magallánico Rafael Cheukelaf. Hasta el 10 de octubre se encuentra abierta esta muestra a las 20 horas en el espacio cultural La Idea, ubicado en calle Mexicana 252 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Película sobre Chaitén. El documental Vecinos del Volcán surgió de la exploración hecha por el cineasta búlgaro Iván Tsibulka en Chaitén. El realizador recopiló imágenes y experiencias en la ciudad patagónica después de la erupción volcánica del 2008. La cinta llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc, todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.000 pesos. Cahuín Cultural. Tu opinión es importante. Participa en el Cahuín Cultural e involúcrate con la creación del Plan Municipal de Cultura para Punta Arenas. Convocatoria abierta. Estos encuentros se realizarán en la Escuela Croacia este viernes 3 de octubre a las 18 horas, en la Escuela Argentina el sábado 4 de octubre a las 11 horas, en la Escuela de Río Seco el sábado 4 de octubre a las 18 horas. Música centroamericana de películas y un homenaje al grupo Queen considera el repertorio del primer concierto de la temporada 2014 del Coro Infanto Juvenil de la Escuela Casa Azul del Arte. La agrupación, fundada el año 2006 y dirigida por Cristian Vila, la integran 20 alumnos de diferentes establecimientos educacionales de la comuna. Se presentan este viernes 3 de octubre a las 20 horas en el Club de la Unión, ubicado en Muñoz Gamero 716 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Jornadas culturales. Continúan las expresiones musicales y artísticas de las Jornadas Culturales 2014, organizadas por la Fundación Jorge Charp Corona.
flamenco de ida y vuelta, se denomina el espectáculo a cargo de la compañía Embrujo Flamenco. Este evento se presentará en Punta Arenas y Puerto Natales. Toda la programación la puedes encontrar en www.fundacioncharp.cl. Este viernes 2 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Y en Puerto Natales se presenta el sábado 3 de octubre a las 20 horas en el gimnasio del Liceo Luis Cruz Martínez, ubicado en la calle Philips 474. La entrada es liberada.